31 se va, al 3, 1, 2, 3. ¡Ay! Ya aún entiende mucho más. En Pérez Zeledón hubo variedad de actividades en el Polideportivo de San Isidro de El General este 29 de mayo, en la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Hubo de todo y para todos, deporte, recreación y mucho baile. Se contó con la participación de organizaciones como Coope Superación, Tomate Más, Asopafán y CAIPAT, Centro de Vida Independiente Morfo, Asociación Quetzal, Asociación Pro Ayuda a la Persona con Discapacidad Mental, el Hogar Emanuel y también la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad. ¿Está contenta? Sí. Cuénteme, ¿y cómo le ha parecido todo esto? Fiesta, hacer dibujos, brincar, hacer ejercicios. Está bonito, es bonito compartir con todos y estar alegre. Sí. ¿Usted qué quiere hacer hoy? Ya boches, aprender a jugar boches. Hoy, esta celebración, Día de Personas con Discapacidad, todos incluidos, diferentes, sordos, diferentes de discapacidades. Estar aquí me sorprende, porque entiendo la importancia de los derechos de las personas sordas y las personas discapacitadas. Me imagino que es importante el hecho de que también les tengan intérprete para que puedan identificar todo lo que pasa. Sí, es muy importante porque se necesita intérprete, porque yo soy sorda para poder comprender. ¿Y en qué va a participar? Me ganaste a Julián. ¿Está sí. contenta de estar aquí? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y qué se siente hoy en un día tan especial para ustedes? Y mi familia está en mi casa, mía está conmigo. Uh-huh. Sí. ¿Y le gusta que la tomen en cuenta para jugar, para correr, para hacer ejercicio? Y ejercicios y correr. ¿Todo eso le gusta hacer? Sí. La actividad se hizo en conjunto entre el CONACDIS, la municipalidad y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Así es, hoy es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Es un día muy importante en el que recordamos el cumplimiento de la ley 7600, ¿verdad? En que todas las personas tenemos derechos. En que todos tenemos derecho a participar en todas las diferentes actividades de la vida diaria e incluso actividades deportivas y recreativas. Por eso es que hoy nos unimos acá entre la Municipalidad de Pérez Zeledón, el Comité Cantonal de Deportes, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y las organizaciones de y para personas con discapacidad para celebrarlo, para disfrutarlo, para hacernos sentir como personas de la comunidad y que tenemos derecho a todos los diferentes espacios, en este caso a lo que es deporte y recreación, que es las principales actividades de este día. En un año más podemos estar acá agrupados, de hecho hace un año pues ahora recordábamos que tuvimos por acá por primera vez en la historia nacional pues a la junta directiva del CONAPDIS pues haciendo la celebración fuera del gran área metropolitana. Pero bueno, estas son conmemoraciones, celebraciones, momentos especiales en donde pues damos una seña de unión, gobierno local, las diferentes organizaciones, son más de 200 personas que hoy están presentes por acá, alrededor de 30 grupos organizados, asociaciones pues ya formales con su personería, luchando por el tema de discapacidad y en donde nosotros como gobierno local pues no podemos estar ajenos de una manera muy cercana con el CONAPDIS, con nuestra directora regional como lo es Paula, y con esa estadística que también es todo un reto, es una preocupación y por lo tanto pues como gobierno local desde el punto de vista de emitir políticas locales y amarradas con las políticas nacionales a nivel de gobierno central pues debemos estar ahí presentes. Ofreciendo diferentes opciones para practicar el deporte, como bien lo dice usted, siempre con el compromiso de la inclusión, ¿verdad? Muy importante la inclusión. Y aquí estamos celebrando, está bonito el ambiente, como unas 250 personas me parece la participación, entre ellas rally en silla de ruedas,
futsal, ¿qué más creo que había? Bochas, ahorita está, bueno, la caminata, el ajedrez, el taekwondo. Entonces, bueno, tiene Carmen ahí bien lo que es la lista. Pero bueno, estamos aquí y agradecer a todas las personas que hacen posible esto. Unas 250 personas con discapacidad participaron de todo lo organizado.